Hola, Maja, buenos días. Gusto. Buenos días. Sí. ¿Cómo has estado? Can't hear you very well, sorry. ¿Cómo has estado? Ah, están bien, gracias. Qué bien, yo también estoy muy bien. Estoy en Colombia, ¿dónde estás? Estoy en Eslovenia. Eslovenia. Una pequeña país en el sur de Europa. Qué bien, un pequeño país. ¿Cuántos habitantes tiene Sí. tu país? 2 millones. 2 millones. Ah, es bastante pequeño. Sí. En Colombia hay 50 millones de habitantes. Oh, es mucho más. Mucho más grande. Sí. 25 veces más grande que tu país. Y Bogotá, es donde yo vivo, hay 8 millones de habitantes. Oh, en Ljubljana, un capital de Eslovenia, es un 100.000 ¿100 mil? de sí. 100 mil habitantes. ¿Y cuánto hace que aprendes español? Aprendo español por 2 años, pero yo hablo más malo como yo escribo, sí. Ah, lo hablo más mal que escribiéndolo o de lo que lo escribo. Hola, David. Hola, maestro. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Buenas tardes. Es la tarde en tu país. ¿Eh? Es la tarde en tu país. Sí, y es Filipinas. Ah, sí, tu país es Filipinas, ya recuerdo. ¿Qué hora es en Filipinas? Ahora son las 7:43 de la noche. ¿Y qué hora es en tu país, Maja? Es 11:43. Es 43. sí. Son las 11:43 de la mañana. Sí. Ah, qué bien. Aquí en Colombia son las 6:43 de la mañana también. Hola, maestro William, mi amigo Miquel, unirse al grupo. Ah, sí, ya está por aquí Miguel. Hola, Miguel, bienvenido. Hola. Ah, Mike, Miguel. Miquel. Miguel. ¿Cómo has estado? Bien. I'm sorry, I'm not prepared for this. I thought it's going just to me and David. Hi, how are you doing? I'm pretty well, Hi. thank you so much. Ella es Maja. Les presento a Maya. Maja. Maya. Es Maya. 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 Sí. Maya, mucho gusto. Me encanta. Y Miguel y David, ¿cuánto hace que aprenden español ustedes? Miguel, Sorry, what's that? ¿cuánto hace que aprendes español? Sorry, oh, I don't understand. How long have you been learning Spanish? Oh, just for a few days. We just started our class like a week ago. Ok, hace pocos días empezamos clase hace una semana. Yes, just 1 week. ¿Y Una semana, yeah. dónde están estudiando español? ¿Dónde? Where? Have you studied in Spanish?
Just online. It's a online school called Hola Amigos. Sí. Ah, bien. ¿Y nuestra amiga de Eslovenia es tu país? Sí. ¿Tú dónde estás estudiando español? En escuela secundaria. Ah, en la escuela secundaria. Sí. ¿Eres muy joven? Soy 18 años. Ok. Tengo 18 años. Tengo, sí. Eres muy, bastante joven. ¿Y en qué grado estás en la secundaria? En 4. Primero, cuarto. Segundo, tercero, cuarto. Cuarto grado. Sí. Cuarto grado, qué bien. Es un último grado. ¿Es el último grado de bachillerato, sí, de secundaria? Sí. ¿Y ustedes, chicos, están en la universidad? Are you studying at the university? Are you studying? No. Porque ahora estudiar y academia para español, focus in español, but not in university. Okay, estás estudiando en una academia de español. Sí, 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 academia. Bien. ¿Y utilizan mucho internet para estudiar español? ¿Qué? Do you study a lot using internet? Yes, sí. ¿Qué utilizan? Always. ¿Qué utilizan? Apps, aplicaciones, videos en YouTube. What do you use to study Spanish? Apps, YouTube videos? Spanish Dick. And just also in Zoom online. So we have our maestra teaching us Spanish. Ah, bien, también tu profesora te enseña español online usando Zoom. ¿Y Maya? Maya. ¿Qué usas en internet? YouTube, creo que es Butterfly Spanish de YouTube channel y por un tiempo más corto utilizo the app. ¿Cómo se dice? Es un más popular, app más muy popular. ¿Hello Talk? No. Speaky. I talk. It has the owl on there. Duolingo. Duolingo? Sí. Ah, Duolingo. I don't know Duolingo. Sí, es buena. Es buena. Ayuda bastante. Y Butterfly Spanish, sí, es una buena chica. ¿De dónde es ella? ¿Recuerdas? ¿México? Sí, ella es de México. Ella es mexicana. Mexicana. Ella es mexicana. Ok. ¿Qué tengo detrás de mí? En la foto. ¿Qué pueden ver? The word is a little bit similar to English. The earth, so. Sí, la tierra. Sí. It's our planet. Es nuestro planeta. Planeta en español. Planeta. Planeta con A al final.
con A al final. ¿Y cuál es tu nivel, Maya? ¿Crees que es tu nivel, lo te han dicho? A1. Creo que mi español es bastante malo, pero no sé. Bueno, yo te pondría una 2. Yo te diría que estás empezando una 2. Es fantástico. If that's true, then that's great. ¿Qué idiomas hablas, Maya? ¿Qué idiomas? Idiomas. Languages. Esloveno y inglés. Por un tiempo más corto estudiaba alemán y francés, pero mi nivel de todas las lenguas es muy bajo. Okay, but actually, are you studying German and yes? Yes. Okay, entonces por poco tiempo o hace poco estudio y you are doing that yet? You can talk in present tense. Or he estado, I have been studying. Por poco tiempo he estado estudiando alemán, o hace poco estudié alemán. Mm-hmm. Y ustedes, chicos, Miquel y David, ¿qué idiomas hablan? Filipino, por supuesto. Sí, hablo Tagalog, en especial Lingway en Filipinas. Y Cebuano, segundo idioma en Filipinas. Inglés. Soy nivel y español A1. Okay, estoy. Estoy nivel. Estoy en nivel 1. Remember that we use the very start to talk about temporary states. Estoy en nivel A1. Nuestra amiga Maya está en nivel A2, creo. Y Miquel, ¿qué idiomas hablas? Hablas inglés y filipino. Muy bien, hablo inglés y filipino. Ok, yo hablo, por supuesto, español, mi idioma materno, mi lengua nativa, y hablo un poco de inglés. Estoy aprendiendo también francés, italiano y portugués, pero mi inglés está un poco mejor que los otros idiomas. Mi nivel de inglés creo que es por ahí un B1, y en francés, italiano y portugués sí es nivel A1. Okay. What do you think is the best way to learn a language? ¿Cuál creen ustedes es la mejor forma de aprender un idioma? Para mí es un mejor que no preocupo con la gramática, y es bueno que veo las películas o las series que son en español, o veo las películas que son en inglés pero con los subtítulos. Sí, en español, pero no sé. Y para ustedes, chicos, ¿cuál es la mejor forma de aprender un idioma? Para mí, más importante
es idioma español. En edad 4 o 5. Desde español es included en cultura en Filipinas. So, it should be put back here in the Philippines. Así es, Filipinas fue colonizada por españoles, ¿no? Sí, y tres 300 años under español colonización, colonización. Ah, okay. Colonización. Sí. Entonces, Filipinas estuvo bajo la colonización española durante 300 años. Por eso hay muchas palabras similares entre filipino y español, ¿cierto? Sí, sí. Más particular y counting números, same números, el día, same, y meses, hombre y meses, same. Y like cubiertos, la cocina, same. ¿Ah, sí? Sí. Los mismos nombres. Like mesa, cuchara, vaso, cuchara, sí. Vaso. Ah, qué sí. Bien. También dice los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Junio, julio, agosto, sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los días de la semana. Los días, ya, los días de la semana. Y lunes, martes, miércoles, sí. Jueves, viernes, sábado y domingo. Magia, sí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? no me recuerdo en este momento. Puedo que hablo en francés, es... mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. so it's domingo, es Sunday. Sí. Samedi. Sábado. Hoy es sábado. Sábado, sí. Hoy es sábado. Ayer fue viernes. Viernes. Mañana será domingo, o mañana va a ser domingo. It's going to be, or will be. Y, bien. Miquel, ¿qué día fue antier? Sorry. ¿Qué día fue antier? Antier, the day before yesterday. Okay, hoy es sábado, ayer fue viernes, antier fue jueves. Jueves con J. Jueves. Jueves. Sí, antier fue jueves y ayer viernes y hoy es sábado. ¿Por qué aprenden español ustedes? Miquel, ¿por qué aprendes español? ¿Por qué aprendes español? I don't understand. Why are you learning Spanish? In preparation to work in call center for bilingual. Okay. Me estoy preparando para trabajar en un call center bilingüe, español e inglés, ¿sí? Spanish sí. And English. Are you looking for a job or are you working in a call center in an English campaign? Yes,
I'm currently working in a English company, also in a BPO or call center, but they offer higher salary if you know how to speak Spanish or, you know, if you work in a bilingual. Ah, that's great. I've had a lot of interviews here with people who are working in a call center and they want to get another position at the call center working in a Spanish campaign also because they are going to earn more money. ¿Y David también quiere trabajar en un call center? ¿O está trabajando en un call center? Sí, también. Soy trabajo y agente y call center para 3 años. Ahora mi razón y estudiar español para salario y oportunidad y trabajo en other país. Okay. Bueno, entonces trabajo en un call center hace 3 años. Sí, 3 años y call center, pero para inglés cliente. Okay, pero pa clientes en inglés o que hablan inglés. ¿Y quieres trabajar para una campaña en español o viajar fuera de tu país a trabajar, cierto? ¿Qué? ¿Y también quieres salir, viajar a otro país a trabajar? You want to go abroad to work? Sí, 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 sí. That's my long-term goal. Okay, ese es mi objetivo a largo plazo. Y Maya, ¿por qué aprendes español? Porque quiero ir a la facultad de relaciones internacionales en la universidad y porque quiero viajar en España y América Latina, por supuesto. Sí, todo es eso. Ah, qué bien. Quiero viajar a. Use the preposition a instead of en. Quiero viajar a España. ¿Y a qué países de Latinoamérica te gustaría viajar? Brasil y América Media. Cuba y esas islas que son en medio de Estados Unidos y América Latina. Ok, América Central o Centroamérica. Central, sí. Sí. Quiero viajar, quiero ir a esos países que están entre Estados Unidos o Norteamérica y Suramérica o Latinoamérica. Ah, qué bien. Muy bien. ¿Les gustaría aprender portugués? Sí, es una lengua más interesante porque es una mezcla de español y no creo que otra lengua, pero es una lengua más interesante. Ok. ¿Y Miquel, te gustaría aprender portugués? No. ¿Por qué? Why? Just... I want to learn just only Spanish. Solo quiero aprender español. No, just here, just for local employment, but not to viajar. Okay, you are learning Spanish because you want to travel too. No, just for trabajar. Solo para trabajar en tu país. No viajar, just for trabajar. Okay, solo para trabajar. Okay, would you like to learn Portuguese?
Miquel, ¿te gustaría aprender portugués? Interesante, pero what's complicated? ¿Complicado? Pero es complicado. Es complicado. Estoy interesado, pero complicado. Ok, estoy interesado, pero es complicado. Bueno, ¿y a usted, David, le gustaría aprender portugués? Mucho interesado en español, pero un poco portugués. Pero mi corazón es en español lenguaje. Ah, ok. Muy interesado. Remember that we use muy with adjectives. Estoy muy interesado, es muy interesante, es muy importante. Ok, ya he congelado la imagen. A la conexión ahora. Hola, ¿me escuchan? Bienvenido. Oh, gracias. Sorry, mala conexión aquí. Vale. Bad connection here. Okay, you can ask me questions. Any kind of question. Any question? About me, anything about me? Yeah, diferencia me, M-E, and me, M-I. Me? Me. Okay, tenemos dos me. Tenemos el posesivo, ¿no? Me, my. My car, my house, mi carro, mi casa. And the other me is when I am talking about myself. For example, I like pizza. Me gusta la pizza. La pizza. O a mí me gusta la pizza. Me gusta la pizza o a mí me gusta la pizza. Me, myself, to me. I like For example, mi esfero, my pen. Mm. This me is without accent mark. The other me, to me, is with accent mark. Con tilde. We call that in Spanish tilde. Tilde. Tilde the... Okay, you can give examples. I am telling you using me. Maya, give me examples using me. Me singular, me is plural. We are talking about the possessives. Mi bolsa o mis gafas, por ejemplo. I'm looking around my room to see some objects. Mi libro o mis zapatos. Sí. Mis asignaturas en la escuela, por ejemplo. Mis ojos, mis... Okay, Miguel, ejemplos. Mi vaso. Bien, mi vaso. ¿A usted le gusta el café? Agua. Ah, te gusta el agua. Okay. ¿A ti te gusta el café, por ejemplo? Entonces yo puedo decir, sí, a mí me gusta el café. Me gusta.
A mí me gusta el café. David, ¿a usted le gusta tocar la guitarra? Sí, me gusta tocar guitarra. Okay. Y jugar computadora. Okay, so you can answer. Me gusta tocar la guitarra y me gusta jugar en la computadora. O you can say also también, a mí me gusta. A mí me gusta tocar la guitarra y jugar en la computadora. So you, a mí gusta tocar y guitarra. Yes, you can answer that y jugar. Two ways. You say me, you know the prefixed pronoun, myself. Me gusta tocar la guitarra. Or you can say also, a mí me gusta tocar la guitarra. So you know now the difference between me and me, Miquel? Sí. David? So, me, my, and me, myself. Sí. Ejemplos, Maya con me. But myself, to me. Mm-hmm. Para mí me gusta bailar o en mi opinión una música latinoamericana es más bonita, es muy bonita, por ejemplo. Bueno, bien. Okay, a mí me gusta bailar. Mm-hmm. Me gusta bailar. En mi opinión, bien, en mi opinión. Mi opinión. Bien. ¿Más preguntas? Miguel, do you know the difference when to use es and estar? Ser and estar in Spanish? No. Could you explain that, Maia? Can I explain it in English? Because in Spanish, I don't think I could. Es and estar. Ser and estar or? Sí. When do you ser, 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 ser. Okay. So you use ser when describing anything, so a person or an object or a situation. Well, you use ser in all situations except for temporary location. That's when you use estar, or when you are describing a certain state that you're in that might change in a couple of minutes and a bit of time. So if you say esta comida está caliente, so this food is hot, it might not be hot anymore after a couple of minutes, so that's why you use estar. A good explanations. You're a good Spanish teacher. Thank you. Yes. So, bien. Estar temporary. Mm-hmm. Sí. For temporary describing. For example, when I say estoy en Colombia, estoy. Why estoy? Because now I am in Colombia. Tomorrow I can be in your country. For example, estoy feliz. Now I am happy. Later I can be crying. Oh, okay. And like she says, the food is hot. La comida está caliente. Later, the food could be is going to be cold. Por ejemplo, estoy aprendiendo español. Why estoy? Because now I'm learning Spanish. Later, or in a couple of months, I can be studying another language. Estoy en mi casa. Now I am home, but
later I can be in another place. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Today is, I suppose today is Monday. Hoy es lunes. So it is not going to change that today is Monday. For that reason, we use ser instead of estar. If I say, for example, hoy estamos a sábado. Hoy estamos a sábado. Why estamos? Because today is, we are on Saturday, but tomorrow we are going to be on Sunday. So that is going to change. You got it, Miguel? ¿Lo entendiste? Yes. Okay. Sí. Try to give me examples. I'm going to tell you the correct and not using estar and ser because that is the first verb you must master in the Spanish language and any kind of language you are studying. We use that verb all the time in our daily speech. Okay. Estoy hambriento. Estoy hambriento. Bien. Because if you eat now, you're not going to be hungry later. So that is temporary. Estoy hambriento. Estoy sediento. I am thirsty. Estoy feliz. I am happy. Okay, David. Use the verb ser describing Maria, please. Maya is you can tell me in English if you don't know any word, I can check it because I don't know the meaning, the translation. Maya is Slovakian, Slovenian. Sorry, Maya is Slovena. Sí, Slovena. Sorry, I'm half. Yeah. Slovena. Okay, bien. María es alta o baja? Alta, 1.64 m. 1.64 m. Sí. Ah, bien. ¿Y David es alto o bajo? Que no entiendo. David, ¿eres alto o bajo? Are you short or tall? Tall. Neutral, like in the middle. typical. Okay, you can say, soy de estatura mediana o de estatura promedio. Sí, soy de estatura mediana. ¿Cuánto mides, David? ¿Cuánto tienes? Mides. How tall are you? 167 centímetros. Okay. Centímetros. Un metro 67 centímetros. Metro seis. 67 centímetros. Y Miguel, ¿cuál es su estatura? ¿Cuánto mide usted? Cinco. What's in feet? Cinco pies. Five.
cuatro. ¿Cuatro pies? Feet in Spanish, pies. Yeah, cinco pies, cuatro.